felicitar aquí a Gustavito. Venga, 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 venga. Ya que tuvo una experiencia importante como chinchinero. Exactamente. Propósito de las costumbres, de la tradición, de nuestro patrimonio también. Quiero conocer, quiero que ustedes conozcan una gran familia chilena. María y Guillermo, organillera y el chinchinero. Pasé una jornada con ellos. Vamos a ver lo que nos motivó a estar con ellos también. Muy buenos días. El hombre, el chinchinero, la mujer organillera. El chinchín es todo lo que tienes en tu espalda. Sí, es una batería invertida en realidad. La maceta. Maceta. Bombo. Perfecto. Redoble. Caja. Tirapié. Caica. Exacto. Yo tengo 34 años y desde los 4 años que estoy ligada al oficio netamente. ¿Desde los 4 años? O sea, vienes de una familia dedicada a esto, ¿no? Claro, porque mi papá fue organillero por más de 30 años y él me heredó este oficio, pues. Tenemos 3 hijos. ¿Ya? Tenemos nuestro hijo mayor que se llama Yair. ¿Yair? Él es un exponente del chinchín también. Nuestra hija María Jesús, de 5 años. Ella nos acompaña bailando cueca en algunas oportunidades. Y un bebé de 1 año y medio. Este organillo tiene más de 100 años aquí en nuestro país, así que es una antigüedad, pero que no tiene valor. ¡Vamos, Gustavo! ¡Así con fuerza, con fuerza! ¡Qué increíble esto! De verdad, nunca me imaginaba que podía ser así. Yo recordé mi niñez con esto. Pero quiero cumplir un sueño, ponerme el chinchín en la espalda. Mira, generalmente el chinchinero toca varios ritmos. ¿Ya? Toca valses, cueca, fostro. Pero ahora, como estamos en fiestas patrias, vamos a hacer una cuequita. Vamos. Ahora vamos con la vuelta, ya que es lo más difícil, ¿ya? Coordinar, tocar, sin duda, es lo más, claro, es lo más difícil. Ya, ya, vamos. Vamos. Eso es, súper bien, excelente. Estoy mareado ahora. ¿Estás mareado? Pero, ¿cómo, en serio, cómo no te mareas? Tienes que poner un punto fijo. Ya, no, me mareé mal. Sigue grabando, no hay problema. ¿Tienen 3 hijos? Sí, tenemos 3. Sí, por aquí vamos a ir a... ¿Por acá quedamos? Sí, ahí vamos a buscar. Vamos a conocer a los niños ahora. Sí, que también... practican el oficio de ustedes, ¿no? Claro. Lo hacemos en algún momento parte de nosotros igual. Ya. Ahí están. Allá están. ¡Chiquillo! Hola. Yair. Mi hijo mayor. Bien. Un gusto. Hola. María Jesús. ¿Cómo estás? Uy, qué linda. Ya es mi hija María del Jesús. Medio. Tiene 6 años. Ustedes van a evento los 4 juntos y María Jesús. En algunas oportunidades, María Jesús nos acompaña y se integra bailando un pie de cueca con el chinchinero aquí. Ah, mira, qué lindo. Hoy día no estuvieron con nosotros temprano porque estaban en el colegio. Claro. Para usted es importante el tema de la educación y que terminen los estudios, ¿no? Claro, mi prioridad como mamá y es como papá es que los chiquillos estudien. Porque hoy en día están las posibilidades y las oportunidades para que ellos puedan estudiar, cosa que antiguamente nosotros no tuvimos. María, para ti la infancia también fue difícil, ¿no? Claro, mi infancia, pucha, igual fue súper difícil. No tuve una infancia tan linda como... Bueno, ya. ¿Te emociona un poco? Sí, igual me emociona. Cuando nosotros éramos chicos teníamos que trabajar.
para poder ayudar a nuestros papás a parar la olla. Y entonces, debido a eso mismo, nosotros tuvimos que dejar de estudiar porque la mayoría de los cultores de mi época, ninguno tiene estudio, ni siquiera la enseñanza media cumplida. Yo en ese tiempo yo llegué solamente hasta octavo básico. Nosotros nos hemos preocupado y varias familias de que nuestros hijos tengan una infancia linda, que tengan estudio, que tengan derecho a elegir lo que quieren hacer. Porque nosotros no la tuvimos eso. ¿Y por ejemplo, en Navidades, cómo eran para ti? Mira, las Navidades, nunca supe cómo... Ah, ya me emocioné. Tranquila. Ahora se supone que vamos a estar un poco más tranquilos porque hasta hace un par de años siguen presos. Sí, pues, efectivamente. ¿Ya? Nos quitaban nuestro instrumento. ¿No? Hoy en día el oficio está bien reconocido, ya nos dan permiso. Somos parte del patrimonio cultural de nuestro país. Somos tesoros humanos vivos, así que el oficio hoy en día está bien reconocido. Ya. Acá a los chinchineros, muchas gracias. Eso. ¡Qué rico! Gracias, que esté bien. Chao, gracias. Aquí se ve el apoyo y el cariño de la gente, ¿ves? Eso, ¿cómo verdad aportan? Nah, un orgullo, ¿no? Porque sean nuestros compatriotas de que puedan entregar arte y cultura también a nuestro país. Nah, la verdad que la gente, la recepción fue muy buena. Y nada, los felicito por poder estar también ahí con María. Y con María Jesús, que estuvo ahí bailando cueca, muy, muy lindo eso, desde muy niño. Estoy incentivándole también nuestros valores patrios, eso es importantísimo. Los felicito. Muchas gracias a ustedes. Sí. Gracias. ¿Todo nos fue? Bien, pues. a pasar la voz, ahí conocíamos a esta preciosa familia a través de Gustavito Huerta, que también se la jugó ahí. Y están con nosotros para mostrarnos en vivo el arte de chinchinero y también la organillera. Así que vamos con ese. Comerciales, cortito, volvemos con toda la onda.